Seguimos aquí con el señor presidente municipal de la ciudad de Guanajuato capital, licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso. Fíjense que, así como un preámbulo rápido, yo llegué a ver varias entregas de lo que le llaman pies de casa, que son unidades habitacionales para gentes de escasos recursos, y se entregaban con lodo. O sea, estaba la casa, ya cada quien a ver cómo. Y con el tiempo, que si caía el pavimento, se cooperaban entre todos y con el pavimento. Una cooperacha para la luz, no había drenaje. Esto, la verdad, porque lo he visto, es excepcional. Esta es una colonia que se llama Valle de San José, en forma tripartita, que hace el Instituto Municipal de la Vivienda, que Sí, dirige Juan José Hernández así Méndez. es. Y vea usted, amigos que nos están viendo ahorita, que volteé la cámara un poquito, las casas se entregaron listas para ser vividas. Van a ver ustedes el pavimento de concreto hidráulico, las áreas de juegos, al fondo una cancha de tenis, los arbolitos y hasta herrería de seguridad en las puertas. Así es. Mire, la idea fue con el IMUBI, con la Comisión de la Vivienda del Estado y con FONAPO, y después la participación de la sociedad civil, que actuó aquí de manera muy decidida, pudimos lograr establecer estas 114 casas, que podemos ampliar 50 más, tenemos ya la reserva territorial, y que la idea es que este tipo de fraccionamientos puedan seguirse manteniendo en Guanajuato, cuando menos entregar uno o dos al año, a fin de satisfacer la ingente y necesidad de vivienda de la gente de Guanajuato. Aquí está ya la avenida que va a ser la parte central de la central de abastos, que va a dar del Eugenio Guerrero a la carretera, supercarretera que viene de Silao a Guanajuato. Y con ello vamos a desarrollar toda esta zona y ya se desarrolla aquí la parte comercial que será la central de abastos. Que aquí viene la central de abastos. Aquí tenemos la Procuraduría de Justicia del Estado. Sí. Acá la autopista hacia el lado de 4 carriles. Entonces aquí están los hechos, amigos. Más no se puede. Vamos ya únicamente, señor presidente, si usted lo permite, a ver la entrada de Paso de Paso Perú, que es Perulito. parte también integral de Así todo es. este gigantesco desarrollo del sur de la ciudad. Así es.